que lo habíamos dejado clarito. ¡Hey, Saúl! ¡Da la puta cara! ¿Vienes a robarnos nuestras cosas? ¿Por qué cojones nos has tomado? ¿No te dijimos que todo esto era nuestro y que eras hombre muerto si te volvíamos a pillar por aquí, cabrón? Mira que te la estás buscando. ¡Vamos, hijo puta! ¡Te vamos a rajar! ¡Veo a ese cabronazo! ¡Y esto también! ¡Estás acabado! ¡Tenemos una baja! ¡Toma! ¡No dispares, hombre! ¡Me rindo! ¡Tranquilo! ¡No dispares, hombre! ¡Me rindo!
Toma asiento, pronto estaré contigo. ¡Vaya tormenta! ¡Y de arena! Muy bien, cambio y corto. ¿Los tienes? ¡Buen trabajo, Artyom! ¡Gran noticia! Artyom tiene los mapas. ¡Bien hecho, Artyom! Idiota, empiece con estos, luego le echaré una mano. Hay mucha información. Cuanto antes la analicemos, mejor. Tenemos los mapas. Ahora hay que encontrar la manera de salir de aquí. Y esa es la parte difícil. Necesitamos agua para la Aurora y el equipo. Estepan, Duke y Alyosha sufren deshidratación y necesitamos combustible. Los bandidos de la zona tienen de todo. Ya he contactado con el que dice ser su varón, pero sus condiciones son... inaceptables. Yul nos dijo dónde conseguir agua, pero claro, el pozo está vigilado. Damir ha inspeccionado el lugar y dice que podríamos infiltrarnos. Bueno, Artyom, cuando estés listo, reúnete con Damir. Tu objetivo es traer agua a la Aurora. Fallar no es una opción. Suerte, Artyom. Yo, todos contamos contigo. Crest, ¿qué tiempo hace? La tormenta terminó. Volveré al puesto. Perfecto. Artyom, mientras estabas fuera, terminé una cosa para el Tijar. La mesa de trabajo es toda tuya. ¿Qué? ¿Ya has probado la nueva munición?
Debería funcionar a la perfección, porque está bien engrasada. Seguro que a la llama sagrada le encantaría. Me encuentro un poco mal. No es mi mejor día. ¿Qué tenemos, idiota? ¿Qué puedo decir? Está claro que no hemos venido en balde. ¿Lo has sacado todo? Me parece que sí. Los niveles de radiación están coloreados. ¡Ja! ¡Hasta vienen las dinámicas de los niveles de radiación! ¿Qué fecha tienen? Desde hace bastante. Esperemos que la situación no se haya deteriorado desde entonces. ¿Qué mapas tenemos? Asia Central, Siberia Occidental, los Urales, la parte europea del país... Ajá, pero no el extremo oriente. Qué raro. Hay dos explicaciones. O el extremo oriente no entraba en el área central de los satélites... O alguien mangó todos los mapas del este antes que nosotros. De ser ese el caso, aún nos dejaron unos cuantos. ¿Dónde debemos mirar, coronel, señor? Yo me olvidaría de las grandes ciudades. Fueron objetivos prioritarios. Abuelo Yermak, ¿no te queda nada de agua? El mundo tampoco parece atractivo. Bueno, ¿y dónde la iba a guardar? ¿En tu reserva? Tío Artyom, ¿esto es para mí? ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Mira, abuelo Yermak! ¡Tengo mi propia cantimplora! Bueno, ahora habrá que pedir un poco de agua y así tendrás tu propia reserva intocable. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡El tío Artyom me ha dado una cantimplora! No me extraña. Solo es este mapa. ¿Artyom? Gracias por pasarte a ver a los chicos. Me siento totalmente impotente y me duele. Stepan nunca ha podido soportar el calor. Pero aquí, sin agua. Pero no se ha quejado ni nada hasta que se ha desmayado. Alyosha y Duke también han caído. Solo necesitan un poco de agua y no puedo ayudarlos. Ya sé que todo el mundo lo está pasando mal, pero duele ver cómo están. Intenta pensar en algo. ¿Quieres, Artyom? Por favor. ¿Y si vamos hacia el norte? Hola, Artyom. ¿Alguna novedad sobre el agua? Como ves, he intentado condensar un poco. Pero sin refrigerante apenas he conseguido un litro. Ojalá lloviera, pero aquí es muy improbable. Tienes libertad para todo. La situación es crítica. Unos días más y no podremos luchar ni contra una manada de perros, y menos contra los bandidos. Bien, ¿qué opinas de la situación, Artyom? No es halagüeña, ¿eh? También hemos tenido invitados. Les hemos dado un buen recibimiento, claro. Las bestias se toparon con Stepan y su picadora. Y el resto es historia. Nosotros salimos pitando y solo vimos los cuerpos. Uno de ellos era Stepan. Al principio pensé que los cabrones lo habían matado, pero no tenía ni un rasguño. Fue un golpe de calor. Ahora está en la estación descansando. Los demás tampoco están en muy buena forma.
Así que si esos bandidos del petróleo deciden apretarnos las tuercas, estamos jodidos. Y puede que ellos hagan lo mismo. Creo que esa Giul nos está utilizando. Seguro que le ha venido muy bien que nos deshiciéramos de esos bandidos. Pero si todos estamos desmayados por deshidratación cuando lleguen, ese plan será un fracaso total. El coronel ha ordenado que solo se dé agua a los enfermos y a los que están patrullando. Y él no bebe ni una gota. Así que se ha encerrado allí y no hay manera de hacerlo salir. Dice que está demasiado débil y que verlo así afectaría a la moral del grupo. Como si la moral no estuviera ya bastante baja sin nada de agua. Estamos tan mal que Yermak ha intentado condensar agua del aire. Pero esto es un maldito desierto. Esta es la situación. Necesitamos agua y combustible desesperadamente. Y necesitamos una barbaridad de las dos cosas. La Aurora convierte 2 toneladas de agua en vapor por hora. Así que su apetito de combustible tampoco es moco de pavo. Estamos en un mar de mierda. Y si no encontramos unos remos rápido, no vamos a salir de aquí oliendo a rosas, precisamente. Así es como yo lo veo, al menos. ¡Atención todo el mundo! ¡El bar... ¡No! ¡Vete a la mierda! ¡Fuera, largo! ¡No quiero a todo el mundo! ¡Déjalo por mí! ¡Mañana tienen trabajo que hacer! ¡Eso es sí! ¡Mierda del coronel! ¡Coronel! ¡Sí! ¡A él es a quien quiero! ¡Aunque ese! ¡Ese cómico también me vale! ¡Sí! ¡Tú me vales! ¡Tú! ¡El capullo que está conduciendo nuestro coche y matando a mis hombres! ¡Cabronazo! ¡Escúchame! ¿Con qué sigues conduciendo y espiando cómo vivimos? ¿Qué? ¿Qué te parecemos? Seguro que piensas que somos unos tiranos. ¡Incluso bestias! Y tú eres una especie de héroe, ¿no? Liderando a los oprimidos junto a esa Giul, esa bruja. Pero veo que no eres un completo idiota. En el fondo lo entiendes. ¡Claro que lo entiendes! ¡No hay otra! El hombre es una bestia. ¡Una bestia! Si deja escapar al hombre a sus anchas, se dedica a matar. Si eliminas el freno del poder y la ley, impera la ley de la selva. Todo acaba siempre en un baño de sangre. Tiene que haber poder. Tiene que haber ley. Orden. Creencias. Civilización. ¿No lo ves? Porque sin ley y sin Dios, todo vale. Siempre que me traen a un nuevo esclavo, es un salvaje total. Ahora viven en jodidas cuevas. ¡Lo han olvidado todo! ¿Y qué les espera? La vida de un simio preso, un atajo de críos y la muerte de la madre. Yo le he dado un favor. ¡Joder! Civilización. ¿Y tú quieres destruirla, hijo de puta? ¿Destruir mi civilización? ¡Montón de mierda! ¡Que te den! Ya me entiendes. Disfruta del coche mientras puedas. Voy a tomarme un trago. Coño, de momento no asomaré la cabeza. No lo entiendo, joder. ¡Ahí está ese capullo!